Discúlpenme, pero yo me siento más libre si no tengo nada en medio entre usted, señor. Bien, pues me sugirieron quienes me invitaron, los padres y madres que me invitaron, que hablaba de resistencia y esperanza en la lucha social, comprendiendo que conforme el tiempo pasa, pues la sensación que se va teniendo es que no se avanza, que no se gana gran qué, y esto no debe ser, no es lo que prima. Desde el principio les digo que ustedes han ganado muchísimo, han ganado muchísimo, y que esto lo necesitamos en todo el país, y que nadie de los que estamos padeciendo en distintas partes del país las consecuencias de este desorden que nos ha impuesto un régimen político que se ha puesto al servicio incondicional de las señoras y los señores del dinero, no vamos a salir adelante. Esto no va a cambiar, esto es sistemático, esto es un sistema. Bien, nos encontramos nuevamente en medio de un luto que no termina y una lucha que parece que nada logra. Escucho su decepción y su desánimo. Estoy aquí desde esta mañana y he estado platicando con algunas y algunos de ustedes, y no son insensibles ni vacías mis palabras cuando les digo que estoy con ustedes, que su lucha es también mi lucha, pues la muerte y el dolor nos han tocado a las familias del norte, del sur y del centro de nuestro país. Se llaman ABC, Pasta de Conchos, Ayotzinapa, Tlatlaya, El Charco, Apatzingán, Tanuato, Allende, San Fernando, Krill, Acteal, Campo Algodonero, Villas de Salvarcas, más las decenas de miles de desapariciones forzadas y los más de 100.000 homicidios, entre los cuales están una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales. Al dolor que padece nuestro pueblo, que padecen ustedes, se añade la indignación ante la impunidad en la que permanecen todos estos crímenes. Todas y todos corremos el riesgo de caer en el desaliento ante la complicidad y el cinismo de la mayoría de los funcionarios públicos. Pero para ello, conmemoramos juntos, animamos nuestros corazones y mantenemos viva la memoria histórica de estas acciones tan deleznables. Sí, un pueblo sin memoria histórica es un pueblo destinado a perecer. Comparto con ustedes, madres y padres de 49 niñas y niños que perdieron la vida en la guardería ABC, y familiares de los más de 70 menores que han quedado con secuelas y con quienes solidariamente se unen a las actividades conmemorativas del aniversario de esta tragedia. Yo quiero usar algunas palabras de Albert Nolan, teólogo dominico, que en su libro Jesús Hoy nos presenta el Evangelio para iluminar nuestra realidad en torno a la misión que nos corresponde llevar a cabo a cada una y a cada uno de nosotros. Hay otros evangelios, son los evangelios canónicos, que son los evangelios de Lucas, de Marcos, de Mateo y de Juan, son los evangelios canónicos. Pero también hay otros escritos que no entraron al canon, y que no todos ellos tienen la integridad de la revelación, pero que los teólogos recurren a ellos cuando encuentran textos que nos ayudan a iluminar
también las palabras de Jesús. Y este es el caso del padre Alberto Nolan, que usa uno de los evangelios para ayudar con la pista que hoy nos da la psicología moderna acerca de el niño y su actitud de confianza. Y por eso él recurre al evangelio de Tomás. Repito, es un evangelio apócrifo, no le suene raro. Es un evangelio que no reúne las características íntegras, sino que tiene otras cosas, pero que hay también, los mismos exégetas citan a veces a los evangelios apócrifos para tratar de iluminar más las palabras de Jesús que los evangelios canónicos nos dan. Y este es el caso del evangelio de Tomás, que el padre es un teólogo, padre Albert Nolan. El padre Albert Nolan es un luchador social. Él acompañó la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Él estuvo comprometido profundamente en la lucha por la liberación de los negros en Sudáfrica. Entonces, sí, él es de los que acompañaron la lucha que llevó a la democratización de Sudáfrica. Entonces, el Evangelio de Tomás dice, en él aparece Jesús impresionado por la confianza y el gozo de los niños en brazos de sus madres. Dice él, Jesús vio unos niños que estaban siendo amamantados. Dijo a sus discípulos, estos niños que son amamantados se parecen a quienes entran en el reino. Son palabras del Evangelio de Tomás. Jesús se refiere a los bebés. Pero la actitud de los bebés en los padres se mantiene normalmente en la infancia, antes de que se vea progresivamente erosionada esta confianza, o a medida que el niño crece. En el vientre de su madre y después de nacer, los niños tienen lo que se llama confianza básica. Aristóteles en su tiempo pensó que nacíamos cual tabula rasa, decía él, como una mente en blanco, como si no hubiera grabado nada nuestra inteligencia y todo nuestro cuerpo de lo que pasa en el vientre materno. Hoy no se piensa así, y por eso se cuida mucho de que un niño no sea rechazado desde el vientre de su madre. Por eso se da hoy una atención especial a personas que sí están en este riesgo. ¿Por qué? Porque el niño se ve afectado, y también la relación que lleva el esposo con la esposa, el ambiente en el que está viviendo la mamá que está lleva en gestación un hijo, tiene que ser un ambiente sano, y la alimentación de esa mamá y todo, no debe tener tensiones, no debe exagerar en el ingerir medicamentos que puedan dañar al niño. Todo esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Hay que tener cuidado porque el niño se puede dañar física, y no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Entonces, en una gestación sana, una gestación en el que el amor existe, por supuesto, los niños tienen lo que se llama confianza básica. Esta confianza es preconceptual. Todavía el niño no, ni siquiera cuando está el niño ya fuera del vientre de su madre, todavía nosotros no recordamos muchas cosas, porque es algo preconceptual e involuntaria esta confianza. Es un instinto natural. Se experimentan como una sola cosa con su entorno y no tienen razón para desconfiar de nada ni de nadie. Para el niño es natural, él es parte de ese entorno y por lo tanto lo considera como suyo. Progresivamente, a medida que se hacen más interdependientes y empiezan a experimentar algún tipo de rechazo, ya sea real o aparente, los niños aprenden a desconfiar, sospechan de otros y de su entorno. El yo aislado toma el mando con actitud agresiva, temerosa, desconfiada
y con deseos de controlar su entorno. Jesús reconoció en los niños y más aún en los bebés la confianza total e incondicional que Él, Jesús, tenía en Dios, su Padre, Abba. Estamos hablando del misterio de la encarnación. A veces tendemos a reconocer a Jesús solo como Dios. No, Jesús tuvo una naturaleza humana y tenía reacciones humanas. En todo fue igual a nosotros, menos en el pecado. Jesús, dice la carta a los Hebreos, aprendió mediante el sufrimiento a obedecer. A veces solamente nosotros lo referimos al sufrimiento de la muerte al final de su vida. No, Jesús tenía que hablar de justicia. Jesús tenía que hablar contra el apego a las riquezas y las injusticias que se cometen con las riquezas. Jesús tenía que hablar del control, del dominio que los déspotas realizan sobre los pequeños. De eso tenía que hablar Jesús. Jesús en su tiempo pasó como un crítico social tremendo. A Jesús no lo querían. Jesús fue muy crítico también con los sacerdotes, los fariseos y los sumos sacerdotes y los jefes judíos religiosos habían hecho de la religión, es decir, del religarse a Dios por medio de las enseñanzas de Moisés y los profetas, habían hecho un sistema religioso cerrado que además tenía negocios como el templo, que tenía las casas de cambio, que usaba el atrio de los gentiles como piso de mercado para que ahí la gente adquiriera sus pichones, adquiriera sus reses, adquiriera sus corderos para cumplir con sus deberes religiosos. Pero también prestaban a rédito los diezmos. El templo era el banco. Entonces Jesús criticó esto. ¿Cómo hizo su crítica? Pues echando fuera a los que tenían las casas de cambio. ¿Por qué tenían que cambiar moneda los hebreos? Porque no podían, la moneda que circulaba, como estaba bajo el imperio romano, Judea, la moneda que circulaba en el comercio era la moneda del imperio romano. Pero no permitían los sumos sacerdotes que se pagara con moneda pagana, que entrara moneda pagana a las arcas del templo. Así es que los judíos, para dar su diezmo, tenían que cambiarlo a moneda hebrea, a moneda judía. Y esto lo hacían los jefes del templo mediante el negocio del cambio. Entonces, cuando Jesús echa fuera a los vendedores de palomas, de pichones, a los vendedores de animales y a los cambistas, dice con toda claridad: ustedes han hecho la casa de mi padre, la han convertido en una cueva de ladrones. Estas cosas las decía Jesús. Estas cosas hacía Jesús. Estas cosas, y dijo abiertamente a sus discípulos: no asuman la hipocresía de los fariseos, no asuman la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuál era la hipocresía de los fariseos? Esconder la ley, esconder la verdad para vivir cómodamente, ocultando todos los atropellos, ocultando la palabra de Dios a todo lo que se hacía contra ese pueblo. A cambio de eso, lo único que propagaban era el pago del diezmo. Tienen que pagar su diezmo, tienen que pagar esto, tienen que pagar lo otro, no tienen que comer con las manos sucias porque pueden estar contaminadas, tocaron cosas paganas. Ustedes los pastores no pueden entrar al templo porque quién sabe qué animales agarraron. Tu mujer
no puedes entrar al templo porque estás impura en estos días, ¿verdad? Tú estás impura porque estás viviendo los días de tu menstruación, no puedes entrar al templo porque estás impura. A eso se dedicaban. El señor que trabajaba, tú trabajas en la cuestión, manejas dinero del gobierno, no puedes entrar al templo porque quién sabe cómo lo manejes. O sea, de default estaban descalificados una gran parte de los habitantes de ese pueblo. Entonces, esto, Jesús andaba con esa gentuza, Jesús comía con los publicanos, Jesús tocaba para curar a los leprosos, estaba prohibido tocar a un leproso porque era impuro. Jesús tocaba a los muertos, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, lo tocó para levantar. Esto hacía este salvaje. De eso vivían, a eso se dedicaban los señores, porque no tenían ni moral, ni justicia, ni misericordia. Porque hacían todo este tipo de cosas y la prueba la dan cuando a Jesús lo condenan a muerte con mentiras, con testigos falsos. Y luego cuando van a ver al procurador para que apruebe su sentencia de muerte, porque ellos no pueden matar, porque están bajo el imperio romano, ellos no pueden poner sentencia de muerte y van a pedirle, no entran al palacio de Pilato para no impurificarse y poder celebrar esa tarde la Pascua. Ponen un inocente a muerte y guardan la pureza pascual y celebran la Pascua. ¿Cómo no iba a sufrir Jesús? ¿Cómo no iba a sufrir Jesús? O sea, nosotros nos imaginamos a un Jesús muy diferente. No. Nuestro Señor Jesucristo pasó entre nosotros y precisamente en medio de los conflictos históricos perdió la vida. En cambio nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos una autoridad moral, estamos al frente de las iglesias, nosotros no hablamos cuando hay un conflicto social, no hablamos. No defendemos, ¿por qué? Porque nos vamos a meter en líos. ¿Se conviene a eso? Entonces estamos fuera de la historia. Jesús reconoció en los niños y más en los bebés, decía, la confianza total e incondicional que él tenía en Dios, su Padre. En este sentido, ¿cómo no iba a tener? Jesús tenía una confianza total en su Padre. Jesús dice, en este sentido, la actitud de Jesús era extraordinariamente parecida a la de los niños. No es esta, obviamente, la imagen normal que la gente tiene de Jesús. Se le han otorgado títulos gloriosos. Sí, que lo exaltan por encima de todo aquello que asociamos con los niños. Es representado como aquel que todo lo puede, el Rey de Reyes, que conoce todas las cosas, el Salvador Todopoderoso. Sí, ahorita Jesús es eso. Jesús después de su resurrección es eso. Pero mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo recorriendo, dice San Pablo, Jesús, no obstante su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. No tuvo como algo que no podía separar de él, de sus privilegios divinos. No, dice San Pablo, Jesús, siendo Dios, se rebajó y apareció entre nosotros como un hombre, y se mató como un hombre cualquiera, y se sometió a la muerte, y una muerte de cruz. Jesús vivió las condiciones históricas de la pobreza. Jesús vivió las condiciones históricas de la persecución. Jesús vivió las condiciones históricas de la contradicción. Y nunca usó su señorío divino para hacer polvo a Pilato. Nunca usó su señorío divino para apantallar. Cuando hacía un milagro, Jesús le decía, no digas a nadie, cállate. Jesús no usaba los milagros para presentarse. Jesús se conmovía ante una persona que estaba enferma y él no la dejaba ir en su situación, la curaba. Jesús se compadeció de la gente que estaba hambrienta.
La gente no había comido, lo había seguido 3 días y no habían comido. Y Jesús multiplicó el pan, pero por compasión con esa gente. Yo tengo compasión de esta gente. Entonces, nosotros a veces hemos hecho de Jesús solamente Dios y nos quedamos en ese Jesús. Y nosotros tenemos, yo soy parte de ese Jesús, yo que soy sacerdote, me considero sacerdote, yo estoy en la gloria, yo estoy arriba, y pues allá abajo que se la jueguen, yo estoy acá. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que tenemos que estar en medio del conflicto histórico si queremos seguir. San Pablo lo dice cada rato: no vas a gozar de la gloria de Jesús si no sufriste con Jesús. Y cuando Jesús nos dice que vamos a encontrar la vida aquellos que por su causa la perdamos, no es nada más que diga por mi causa, no por mi causa, o sea, por decir yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, no, nada más. La causa de Jesús son los pobres, Él lo dijo. La causa de Jesús es la justicia. La causa de Jesús es la paz. Perder la vida por causa de Jesús es perderla por la justicia, perderla por la igualdad entre todos, perderla por la no corrupción, perderla por la rectificación de la vida. Perder la vida por la causa de Jesús. La causa de Jesús es el hombre, la causa de Jesús es el mundo en paz. Él viene a restablecer el reino de Dios, y el reino de Dios es la igualdad. Dios reinará, y lo dice el Papa en sus escritos hoy, el Papa Francisco. El reino de Dios estará aconteciendo cuando en esa sociedad haya paz, haya igualdad, no haya desigualdad, haya dignidad para todos, haya justicia. Allí está Dios reinando. Dios reina allí. Cuando se transforma la historia, Jesús dejó a los cristianos en la tierra para que transformemos la historia. Cuando Jesús nos dice, todo aquel que cumpla mi palabra, el Padre lo amará y yo lo amaré y estaremos con ellos, está hablando, todo aquel que cumpla con mi palabra, que es luchar por la justicia, trabajar por la igualdad, trabajar porque no se sigan cometiendo abusos, como en este caso está pasando. ¿En este caso qué pasó? Bueno, no me quiero adelantar. Sí. No, Jesús mientras estuvo en la tierra, dice el padre Nolan, describirlo como un niño, sí, o como un niño, no significa afirmar que fuera débil, que fuera inmaduro, inexperto o ingenuo. Significa que la fuente de la fuerza y la confianza que Jesús tenía en sí mismo mientras estuvo entre nosotros en la tierra era su confianza de niño en Dios. Así podemos verlo en su asombrosa intrepidez. No tenían miedo a los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos que lo querían poner, que lo querían agarrar en un 4, Jesús hábilmente les daba la vuelta. Ya que estamos hablando del poder del César, ¿es lícito pagar el diezmo, el impuesto al César, sí o no? Jesús sabía que si decía no es lícito hacerlo, entonces lo iban a acusar con el César. Pero si decía, sí es lícito hacerlo, ay, a ver, ¿no que Jesús habla de justicia y libertad? Aprueba el sometimiento al César. ¿Qué hizo Jesús? Eran los herodianos los que lo estaban poniendo. Herodianos eran los colaboradores del César. Denme una moneda. ¿De quién es esta imagen que tiene esta moneda? Del César. Pues bien,
pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César, devuélvanle el impuesto, él les paga, ¿no? Usted está trabajando para César. Verán los arrodillados. Ustedes son colaboradores del César y reciben salario del César. Pues devuélvanle sus impuestos, porque les pagan. Pero sí les digo que ese dinero que ustedes ganan es un dinero que le quitan al pueblo. No se los digo, pero se los dio a entender cuando les dijo: denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Ustedes están ayudando a que este pueblo que mi padre liberó de la esclavitud de Egipto vuelva a ser esclavo. Ustedes están colaborando a que este pueblo sea exprimido, y ustedes gozan de eso que le quitan al pueblo con el salario que tienen. Entonces, a César denle su impuesto, pero a Dios denle a este pueblo liberado y cambien la situación de ese pueblo. No den por hecho que nada más ustedes van a seguir medrando de un fulano que a costa de robar a su pueblo les está pagando un salario para ayudarlo a oprimir a su pueblo. Devuelvan a este pueblo liberado, punto. Y que no nos vengan a decir que cuando nos quieren decir: mire, padrecito, el César lo que es el César, a nosotros déjenos la política. Y usted cállese. Y usted denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que ellos consideran darle a Dios lo que es de Dios? Que solamente aventemos incienso y prendamos velas y apaguemos velas. Eso es lo que quisieran ver. Que nosotros estemos guardados en el templo. Y que nosotros estemos volteados al altar y no veamos lo que están haciendo con la gente. Eso es lo que quisieran. Por eso es a Dios lo que es de Dios y al César lo que es el César. Usted dedíquese a echar incienso y dedíquese a sus velas. Pero cuidado, no se meta con nosotros, que nosotros sí sabemos, usted no sabe nada. ¿Va? Resulta que hablar de justicia es meterse en política. Resulta que defender los derechos humanos del pueblo es meterse en política. Hasta ahorita se les hacía que iban y acusaban en las altas autoridades a el padre, al obispo fulano, a... porque se mete en política, que no es su asunto, porque está hablando contra nosotros, está atentando contra el orden público, está desestabilizando, porque él habla. De ejemplo, don Oscar Arnulfo Romero. Ahí está don Oscar. Se metió en política, pero ya cambiaron las cosas. Don Oscar no se metió en política, estaba defendiendo la vida de su pueblo, y por eso lo mataron, y por eso es mártir y hoy están los altares. ¡Ah, qué caray! Pues ahora, ¿cómo? Pues ahora ya nos cambiaron la jugada. Claro que es un parteaguas la declaración del martirio de don Oscar Arnulfo Romero, es un parteaguas. Ya. La iglesia te tiene que separar del poder y no tiene que estar pensando como piensa el poder, porque ya no podemos seguir pensando que nosotros hemos sido ordenados sacerdotes y por lo tanto tenemos que ir con el presidente municipal igual que él, porque yo tengo un poder sobre el pueblo semejante. Ay, soy obispo, pues ahora tengo que ir con el gobernador. Soy cardenal, pues ahora tengo que ir con el presidente de la república. No, mijito. Ay, qué malo soy, pero sí. ¿Es esto? ¿A lo de veras? Y si eso no es cierto, si Jesús nos dijo, por favor, que ustedes no piensen como, no ejerzan su servicio de autoridad como como el poder del mundo, que aplastan,
y que oprimen y además se hacen llamar bienhechores. Y si así podemos verlo en su asombro, en su asombrosa intrepidez, no tenían miedo de los escribas y fariseos. Jesús no tenía miedo de lo que pensaran o dijeran de él. ¿Del qué dirán? Por eso el Papa Francisco está diciendo: yo prefiero a una iglesia que tiene la cara sucia, a una iglesia que se salpica, pero porque está trabajando, a que en una iglesia limpiecita, porque no hacen nada. Así de, estaban hablando de un hermano nuestro dominico que se metió a discutir cuestiones delicadas que la iglesia todavía tenía como algo peligroso y muy avanzado, pero nuestro y hasta lo callaron y le impidieron enseñar. Después murió hasta cardenal, ¿verdad? Y era el teólogo que más ayudó a la redacción de textos conciliares. Se trata del padre Ipskongar dominico. Es la primera propaganda que hago de mi orden, ¿eh? Porque si no, le tengo que pagar en multa al general de los dominicos. Entonces, estaban discutiendo porque el padre, en el momento en que lo condenaron por sus libros, ya estaba hoy un teólogo y había unos allí. Mira que el padre Congar, claro. Y el padre, que era teólogo, dice: si alguien se equivoca es porque está trabajando arduamente. Qué fácil es decir que no tienen errores, pero es porque no hacen nada. Ustedes no hacen nada. ¿Cuándo van a juzgar? ¿Qué escriben? ¿Qué publican? ¿Cuándo los van a acusar a ustedes? Cállense la boca, por amor de Dios. El que se puede exponer a que lo condenen es el que trabaja. O sea, así también el Papa dice: ah, yo, porque podemos llegar, pero yo ni fu ni fa, ¿verdad? Ni para bien ni para mal. Yo conservé, me hice para acá, me hice para acá, me hice para acá. Y nunca me vi en la contradicción. Dice el Señor Jesús, dice el anciano Simón a María: tu hijo será objeto de contradicción. No le dijo. Entonces, en cambio, yo veo, limpiecito, y llego delante de Dios y me dice San Pedro: pues te vas al infierno. Pero si yo no hice nada, pues por eso. Por eso, mijo, porque tú ni fu ni fa. Entonces también vemos a Jesús que no tenía miedo de que los sumos sacerdotes, el Sanedrín, Herodes o Pilato, lo que pudieran hacer con él. Y a cada paso animaba a sus discípulos y amigos diciendo: no teman, no se preocupen, confíen en Dios. Mientras que otros maestros podían tener largas listas de prohibiciones, parece que la preocupación principal de Jesús fue que las personas no se vieran paralizadas de miedo. Sí. Fíjate. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, antes de hablar Jesús del uso de los bienes materiales, antes de hablar de eso, es cuando les dice a sus apóstoles: cuidado, no se contaminen con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. A todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y fíjense bien que todo lo que digan y en lo escondido será proclamado desde las azoteas. Todo lo que digan cuchicheando será gritado. O sea, qué fácil es entre nosotros los grupos de hablar de lo que dice el Evangelio, pero qué difícil es confesarlo allá afuera. Qué difícil es confesarlo allá afuera. Y por eso Jesús dice a continuación: no se preocupen de lo que dirán,
cuando los llevan ante los jueces, cuando los lleven, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Y luego también Jesús dice: se perdonará toda palabra que digan contra el Hijo del Hombre, pero no se perdonará lo que digan contra el Espíritu Santo. ¿A qué se refería Jesús? A negar la verdad y negarla por miedo. A eso se refiere. El Hijo del Hombre, como está revestido de la humildad de la carne humana, que es el Hijo de Dios, pero unido a nuestra carne humana, pues puede equivocarse una persona. Pero de la verdad que viene del hombre, el Hijo del Hombre, y que viene del Espíritu Santo, de la verdad que el Espíritu Santo diga, avergonzarse de eso y esconder esa verdad, eso no se te va a perdonar. Es unirse a la hipocresía de los fariseos, ocultar y no confesar la verdad. Y luego San Pablo nos dice: para la santificación de su corazón se cree con el corazón, para la justificación del corazón. O sea, el creer en Jesús te purifica el alma, pero solo confesarlo te da la salvación. Porque ¿de qué sirve que tú estés lleno de ciencia si eso no va a servir para el bien de tus hermanos? ¿De qué sirve que tú sepas lo que debe ser un buen gobierno si cuando ves un mal gobierno no le dices nada? ¿De qué sirve que tú entiendas que se están haciendo injusticias y no hagas nada y dejes sufrir a los demás? ¿De qué sirve? Entonces, esto es. ¿Por qué les digo esto? Pues hermanos, ustedes tienen que decir muchas cosas que no gustan. Por amor de Dios. Sería erróneo pensar que Jesús no tuvo sentimientos de miedo en los momentos de peligro. Claro. Sabemos que sudó sangre en Getsemaní ante la perspectiva de ser arrestado, torturado y crucificado. Pero no quedó paralizado por el miedo. No permitió que el miedo determinara su conducta. Confió en su Padre y le dirigió su célebre oración: hágase tu voluntad, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices. Los sentimientos de miedo son naturales, indispensables en situaciones de peligro, pero lo que decidamos hacer en esas situaciones es otra cuestión. Cuando salió Judas para irme a entregar, y que Jesús lo sabía durante la última cena, fíjense en el Evangelio de Juan, cuando salió Judas, cualquier otro, si Jesús hubiera sido un miedoso, se hubiera dejado dominar por el miedo y sabía que Judas iba a entregarlo y sabía que iban a venir por él, un miedoso se hubiera metido debajo de la mesa y hubiera dicho: ¡ay, nanito! ¡Ya se fue Judas! ¿Jesús qué dijo? Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Él sabía que con su muerte iba a glorificar al Padre, porque su muerte era a causa de su justicia, porque su muerte era a causa de la verdad, porque su muerte era a causa de que no había sido cómplice de ellos. Sí, lo tienen que matar porque no pudieron con él. Y este era el sentimiento de don Oscar Arnulfo Romero. Don Oscar, cuando decía: si me matan, voy a resucitar en mi pueblo. Lo que yo he hecho en este pueblo, ya no lo van a matar. Don Oscar sabía. Ahí está. Esto es. Entonces, la pasión por el reino, la misión de la justicia, la misión de la verdad.
Es esto lo que caracteriza a Jesús. Cuando dice, yo voy a ser bautizado con un bautismo, ¿y cuánto espero que ese bautismo llegue? ¿Por qué? Está hablando de su sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque él sabe que viene a introducir fuego en la tierra. El fuego por la verdad, el fuego por la paz, el fuego por la justicia, el fuego por la verdadera libertad. Hay otras razones, dice este teólogo, en mi opinión, por las que Jesús eligió al niño como modelo. No solo tenemos que recuperar la humildad y la confianza propia de los niños, dice el padre Nolan, sino también el sentido que ellos tienen del asombro y la alegría. Del asombro y la alegría. ¿A qué se refería? El asombro es eso. Desasombrarnos por la belleza de un día, asombrarnos por la alegría de un niño, asombrarnos por la mirada de un niño, asombrarnos por la esperanza de un niño. En medio de situaciones ahorita de muerte que se están viviendo en Coahuila, en medio de situaciones de peligros, una periodista que se llama Paola Praga se fue a entrevistar niños al desierto, entrevistar niños en zonas de riesgo, y dice, la característica de todos esos niños es la esperanza. Todos esos niños, cuando les preguntó ella, ¿tú qué vas a ser de grande? Yo voy a ser maestro, yo quiero ser doctor, yo quiero. Ningún niño no tenía futuro. Es la fuerza de la confianza. Y esta es la confianza que Jesús nos pide. Solo con esa confianza que viene de Dios, que en Dios es eso. Es la confianza en Dios. Jesús dice, ustedes me van a dejar solo, pero no estaré solo. Mi Padre está conmigo. Jesús vivió eso, el drama humano de la muerte. Entonces la confianza en el poder de Dios lo que hacía fuerte a Jesús. Esto a veces nosotros no lo enseñamos. Nosotros siempre le presentamos a Jesús allá. Pero Jesús vino a la tierra para vivir nuestro proceso humano. Nunca vivió la experiencia del pecado, porque es incongruente que el Hijo de Dios, cuya voluntad está unida a la voluntad humana, su voluntad humana está unida a la voluntad divina, cometiera errores, jamás. Pero sí, Jesús experimentó la flaqueza de la persecución, la flaqueza del rechazo, la flaqueza del dolor, la flaqueza del hambre, la flaqueza de la miseria. Y por eso hablaba con tanto vigor, y su grande alegría era traernos la libertad, compadecido de nosotros, traernos la libertad. Entonces ustedes están en riesgo, yo lo sé. Ustedes, los familiares, están echando de cabeza al poder establecido. Claro, sí, por eso vengo a decirles, sé que rechazamos a las autoridades, porque la experiencia nos hace desconfiar de ellas, pero debemos tener sabiduría para no repetir la actitud de los poderosos que nos han dañado por haberse aislado del entorno social en el que vivimos. Un día, con un político que yo considero, estoy hablando de hace unos años que estaba en Guerrero, que yo considero que tenía una sensibilidad social, le preguntamos en un desayuno, estábamos tres personas, un político a nivel federal, un político a nivel local de Guerrero, y yo, que los dos me invitaron a desayunar. Y le dice uno de ellos, tú,
¿Crees que se dan cuenta de lo que está pasando en México? Estoy hablando ya de hace unos años. Y me dice, los colegas, hablando de los colegas políticos, dicen, no, muchos creen que México está como les va a ellos. De este aislamiento hablo, del aislamiento del pueblo. Nosotros no debemos cometer ese error de aislarnos de nuestro entorno. Si nosotros nos cerramos tanto en nuestra lucha y estamos, no podemos aislarnos, no, y debemos hacer todo lo posible por mantener la unidad. En estas luchas es indispensable la unidad. Y luego no solo la unidad entre nosotros, sino la unidad más amplia con quienes están luchando desde nuestras trincheras por las mismas cosas que ustedes luchan. Las autoridades municipales y estatales, lo mismo que las federales que representan Sonora, no alcanzan ni a comprender lo que sucedió, ni a poner fin a la impunidad, ni a hacer justicia como es su deber. Nosotros de este lado de la sociedad, que somos quienes ponemos la sangre, la vida, los hijos, no podemos estar aislados, porque seríamos como los funcionarios que pretenden controlarnos y lucrar con nosotros. Debemos actuar como el Señor Jesús y apostar a Él lo poco que todavía no nos han robado. Es urgente como nuestras demandas de justicia deben ir acompañadas de nuestra confianza en Dios. Yo esta mañana he hablado de la justicia como un valor universal. La justicia es un valor que va a definir el juicio final del mundo. Es un valor que, aunque no lo respeten, les caerá encima el resultado de su injusticia delante de Dios si no buscan la justicia. De la justicia nadie se va a escapar. Entonces, ese valor universal por el que nosotros luchamos y que parece ser que nos llegan a alcanzar, debemos ser tercos, decía un teólogo de los pobres, que es Gustavo Gutiérrez, del teólogo de la liberación de los pobres, que ha sufrido mucho al principio de su trabajo. El día de hoy es muy valorado desde muchos espacios, porque lo que dijo hace muchos años hoy se está viendo, y qué razón tenía desde entonces de la urgencia de trabajar por la liberación de los pobres de las situaciones en que los han venido viviendo. Entonces él decía, a Jesús se le olvidó una bienaventuranza: bienaventurados los tercos, bienaventurados ustedes tercos, bienaventurados. No se cansen. Dice el Principito que únicamente los niños saben lo que buscan. Así nosotras y nosotros debemos abandonarnos en Dios y no tener miedo de lo que nos corresponde hacer, sin importar que haya personas que aún no comprenden nuestra lucha por la verdad, la justicia y la vida. Lo dijo ya Jesús: yo vengo a poner división en las casas. Habrá 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo, la hija contra la madre, el suegro contra la suegra contra la nuera y el suegro contra el yerno. Dijo Jesús: ¿de qué les extraña que haya gente que se pone a criticarles y que les dice, ay, por favor, ya, como le dijeron, ay, ya, como les dijo allá nuestro jefe máximo de aquí en México, nuestro jefe máximo, ya, por favor, a los de Ayotzinapa, ya asoma la realidad, ya? Le sacaron una caricatura buenísima. Dice, ya, por favor, ya. Miren, a mí me quitaron una casa y miren, ya la superé. No, los moneros de los periódicos, especialmente los de La Jornada, son mis cápsulas editoriales, son buenísimas. Le sacaron una a nuestro jefe máximo el lunes de Pascua. El Viernes Santo se celebra la muerte de Jesús
Y él recibió los pinos el lunes siguiente al Viernes Santo al jeque de Arabia Saudita, vestido con turbante y como Jesús. Y le dice, ¿qué hubo? ¿Qué onda? ¿Por qué te mataron el viernes? Otra de las cosas que es la lucha por la justicia, no hay que perder el sentido del humor, ¿eh? No hay que perder el sentido del humor. Nunca. No debe perder el sentido del humor. Jamás. Tienen que ser capaces de mantener. Es una grande alegría a quien dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías que a los que luchan por la justicia, esa justicia les abre el camino. Les ilumina el camino. Entonces, nosotros, no, aunque haya personas que no nos comprenden nuestra lucha por la justicia y la vida, nosotros, si tenemos la decisión de cambiar la cultura de muerte por una cultura de vida, queremos seguridad y vida para los bebés, las y los bebés, las y los niños de todas las guarderías, no solo las de Sonora, sino las de México y los niños del mundo. Y ya se está dando entre ustedes. La ley 5 de junio busca la seguridad para todos los niños en este país. Esto es por lo que ustedes no se pueden cansar. Esto es por lo que ustedes deben guardar esa esperanza. Deben estar seguros. Lo dijo Jesús, el que cumpla mi palabra, yo estaré con él. Mi Padre lo amará y también yo lo amaré y pondremos en él nuestra casa. Y si es el que está luchando por la justicia, no necesariamente tiene que ser una persona que cree en Jesús y que Jesús viene con él. Jesús está con todos aquellos que hacen el bien. Jesús está con todas y todos aquellos que tienen, que obedecen a su recta conciencia. Por eso al final de los tiempos él va a decir, ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Yo nunca te vi, Jesús, ni te conocía. Pues cada vez que lo hiciste con mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hacías. Pásale, hijo, pásale. En cambio podemos llegar a otros, a lo mejor yo llego súper vestido y pido que me pongan la mitra y llego allí San Pedro, pues soy excelentísimo y no sé qué. ¿No te conozco? Yo nunca te vi haciendo el bien. Así como estás viviendo hoy, así como estás llegando aquí, así viviste. No te conozco. Ten cuidado. Dicen que llegó un padrecito junto con un chofer, esos de camiones urbanos, esos que van primero a morir que llegar tarde, ¿no? Y dice, hijo este, y dice el padre, no hombre, este padre ahorita lo regañan y lo regresan. Y llega y le dice a San Pedro, ah, tú eres de Nepomuceno Pérez, sí, pásate. Y el padre, bueno, llega, y el padre, ¿y tú quién eres? Pues yo soy el presbítero, el latio, camarones, no sé qué. Y dice, tú vas al purgatorio, ¿qué? Ese cafre, no sabes cómo nos llevaba y lo dejas entrar al cielo. Y yo, sacerdote, me mandas al curatero. Pues esas son las cosas, hijito. Cuando tu hermanito manejaba, todos rezaban. Cuando tú predicabas, todos se dormían. Sí. Por ello seguimos actuando, porque queremos vida digna, sin hambre, sin enfermedades, sin violencia de ningún tipo para la infancia de México, con decisión total y con plena alegría, como los niños. Debemos seguir luchando sin descanso, como los niños, como los niños. Es muy raro ver a un grupo de niños que no esté riendo. Una vez un cura se encontró a los acólitos ahí, allí, riendo, dice,
y tenían un gato pelado, pelón, todo feo. Chula, es que estamos viendo a ver quién dice la mentira más grande, padre. Y el que diga la mentira más grande se va a ir al gato. Y a eso juegan los niños de hoy. Yo nunca dije una mentira de niño. Se llevó el gato, padre. Entonces, sí. La sencillez de los menores de edad que debemos tomar como ejemplo contrasta con la seguridad aparente con la que actúan los poderosos políticos y ambiciosos empresarios que realizan alianzas entre ellos con el afán de ganancia. ¿Quién sabe? No sé, en un lugar muy cercano aquí pasó. Como sucedió con la precaria construcción que disfrazaron de magnífica guardería a base de simulación, con la que una vil bodega apareció con el encanto de un palacio de Disney, en donde plásticos y material flamable se convirtieron en el arma asesina hace 6 años. El negocio que les interesa a los inmorales es el que tiene un rendimiento económico máximo al menor costo. En la mente y en el corazón de esos poderosos, el dinero pasa por encima de la vida misma, y un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la productividad es contrario a la dignidad humana. De ustedes, madres y padres de los niños de la guardería ABC, y todas las personas que les acompañan en su lucha, depende la vida de esta nación, se los digo, para que no se cansen. Lo siento. No se cansen, por amor de Dios. Sí. Lo que ustedes por su causa realizan, lo hacen también por todas las demás causas. Los valores que en lo particular ustedes defienden, todos los demás los estamos defendiendo desde diferentes trincheras. Cada paso que damos por la vida de nuestros hermanos que son víctimas de la exclusión o la negación de justicia, para que sean integrados con el goce de sus derechos en plenitud al interior de la sociedad, es un logro que no tendrá regreso en nuestra patria. Es la progresividad en derecho de lo que estamos hablando, ya que siempre es posible extender el ámbito de protección a derechos. Sí, así se ven los derechos humanos, progresivos. No se le permite a una nación que firmó un pacto retroceder y decir, ah, no, yo, no señor, lo único que se le permite a usted es mejorar las condiciones del derecho en su nación, no echarlo para atrás. Esta es una condición que tienen los derechos humanos, la progresividad. Solamente para perfeccionarse usted puede caminar. Es la única manera de defender la vida humana. ¿Sí? Estamos hablando de esto, de la progresividad en derecho. Sí, porque es siempre posible extender el ámbito de protección de derechos y siempre tenemos que considerar el principio pro homine, de siempre estar a favor de la persona. Los atributos de la dignidad de la persona humana, donde quiera que ella esté, por el hecho mismo de serlo, prevalecen no solo en el plano moral, sino en el legal. Fíjense bien, fíjense lo que vale la persona humana en el día de hoy en el ámbito de los derechos que tiene. Sí. Los atributos de la dignidad humana, de la persona humana, donde quiera que ella esté, y por el hecho mismo de serlo, prevalecen no solo en el plano moral, sino en el legal, sobre el poder del Estado. Los derechos de la persona están por encima del poder del Estado. Esto entiendan, esto está a nivel reconocido en el derecho internacional. Cualquiera que sea, cualquiera que sea el origen de ese poder,
y la organización de gobierno que lo dé. La persona está por encima de todo. Esto guárdenselo en su corazón. Y por eso es derecho de ustedes seguir exigiendo que esas personas que hayan estado en el puesto que hayan estado paguen lo que hicieron. Esto, en cualquier ámbito internacional donde vayan, lo va a exigir. Pueden ir ustedes en este momento, por ejemplo, al Comité Interamericano de Derechos Humanos. El Comité Interamericano para los Derechos Humanos, en el momento en que acepte su queja, tendrá que pedirle una explicación al gobierno mexicano por qué no ha cumplido el derecho. El gobierno mexicano tendrá que dar su contestación. En el momento en que el gobierno mexicano escuche la queja de ustedes, digo, la comisión escucha su queja y el Estado da una respuesta no satisfactoria, en ese momento el Estado hace las recomendaciones que a ustedes les devuelven sus derechos. Si a esas recomendaciones, como acostumbra hacer el Estado mexicano, no les hace caso, ustedes tienen derecho a ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esa corte ve su caso y obliga al gobierno a reparar la justicia. Es tardado, pero nosotros podemos, a nivel internacional, no puede, no son todopoderosos. A nivel internacional, nosotros podemos voltearles la tortilla. No es fácil, pero sí es posible. Claro que es posible. Entonces, todavía falta mucho que hacer, porque en la reparación del daño está hecha individualmente. Tenemos casos en que la Corte le reconoce a personas solo personalmente. Todavía no hay la aplicación de normas colectivamente a un pueblo entero, a una comunidad entera. Pero sencillamente los 40 presentan su queja. Los 49, ¿cuántos? 49 afectados, y pueden ser respondida persona, familia por familia, persona por persona. El secreto está en no pensar que aparentemente se está perdiendo. Aparentemente se está perdiendo. Todos juntos estamos ganando en este país. Todos juntos. Yo he dicho esta mañana también que he vivido la experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que pasó 3 años sancionando en México, escuchando centenares de víctimas, y de esa sesión nosotros pudimos sacar una configuración, un esquema de la situación de México. Y son muchas las personas que están luchando contra los abusos que en este momento están cometiendo autoridades irresponsables. Porque son responsabilidad de las autoridades, aunque sean particulares, aunque alguien les quiera decir, no, si no fue el Estado, fueron esos que hicieron la empresa. No, señor, el que les dio la concesión, el que les permitió, el que no vigiló, el que no hizo la supervisión de que esto tuviera seguridad, es el Estado, y es el Estado el principal responsable. Y el principal responsable de ejecutar una sanción contra esas personas es el Estado, y no lo hace. No quieren que los mareen, ¿no? Por ejemplo, de las desapariciones forzadas, aparece el Estado a veces dice, yo considero que son desapariciones formadas cuando hay una acción activa del Estado. Cuando en esa desaparición hubo policías o hubo funciones estatales, funcionarios estatales. Pues no, fíjese que la quiescencia ante la denuncia que se hizo, y la presencia que tiene el Estado de no intervenir, aunque sea un particular el que haya desaparecido más de un hijo, ahí la no acción de la justicia hace responsable al Estado también. Lo dijo el secretario, estaba el secretario general del Ministerio Nacional, el centro más antiguo del centro internacional, el grupo internacional más antiguo de defensa de los derechos humanos ahorita en el mundo. Amnistía Internacional nos lo dijo, el secretario,
De toda desaparición es responsable el Estado. No hagan distinción. Punto. Entonces, el enemigo común. Entonces, el secreto está en no pensar que aparentemente se está perdiendo, sino que todos juntos estamos ganando, pues estamos todas y todos al mismo tiempo señalando las tragedias que este sistema político y económico corrupto está provocando en el territorio nacional. El enemigo común son los poderosos que al interior están huecos, porque sus argumentos no se basan nunca en verdad y en derecho, mucho menos en respeto, ética y moral, derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la reivindicación son nuestras demandas. La autoridad podrá seguir ciega y sorda, pero no por mucho tiempo, y mucho menos si exigimos todos juntos. La autoridad, si todos juntos estamos exigiendo, la autoridad llegará el momento en que no podrá seguir negando. Esto sépanlo, y no se cansen, no se cansen. Y tenemos que hacer acciones conjuntas. Ya estamos pensando, algunos en México, pensando en una restauración, en una refundación de México a través de una construcción, de una constitución. Por ejemplo, esto que estaban hablando ustedes, hablamos, tuvimos una plática muy, muy buena hace un rato, antes de venir a este recinto, nos estuvimos hablando de lo que ustedes están haciendo con la ley 5 de junio, que no solamente es la prevención de accidentes, la prevención, no señor, es el cuidado integral de los niños lo que hay que tener, y eso lo tiene que garantizar el Estado en toda su amplitud. Entonces, esto, este ejercicio que están haciendo ustedes en el caso de los niños, lo están haciendo unos en el caso de la minería, lo están haciendo unos en la devastación ambiental, lo están haciendo en la búsqueda de las desapariciones forzadas. Es decir, tenemos que juntarnos y tenemos que enrolar a muchos ciudadanos en la construcción de una nueva ley orgánica que sea el pacto social que nos rige, que es una constitución, pero que eso sea solo la excusa aglutinadora, sea el que tenemos que reconstruir el pacto social a través de una nueva constitución, en donde todos tenemos que tener palabra, en donde todos tenemos que participar. Me decían ellos que solo Sonora tiene en esta construcción de la ley 5 de junio un consejo ciudadano, una participación ciudadana. Son ustedes, en toda la construcción de las leyes debe haber participación ciudadana, sin duda, pero tenemos que hacerlo de modo ordenado y bien pensado, y podemos hacer un diálogo nacional para reparar todo lo que está pasando, porque hay miles y millones de personas dañadas en este México, y por eso es importante que todos juntos hagamos algo. Y ya que estemos todos juntos, podemos hasta llegar a hacer una elección de un nuevo Congreso, por consenso, ya no por los partidos políticos. Ya nos conocemos porque dialogamos todos juntos mientras escribimos esa nueva constitución. Entonces ahora ya sabemos quiénes son las personas de calidad entre nosotros. Ahora ya sabemos quién es cada quien. Y en lugar de que los partidos políticos nos manden su basofia, como lo están haciendo, nos manden a todos unos ignorantes que no tienen ni idea de lo que están aprobando y están haciéndose mercaderes de carne humana, podemos llegar a ser una elección popular por consenso. Por consenso sacamos a los candidatos, tres candidatos por distrito, para todos los, y verán si no llegamos a hacerlo. Y existe el artículo 39 de la Constitución que dice que nosotros podemos, la soberanía está sobre el pueblo, y podemos cambiar al gobierno que queramos en el momento en que se lo dispongamos todos. Pero tenemos que tener de nuestra parte al 70%, por lo menos 80%, del padrón electoral. ¿Por qué? Porque necesitamos no tomar simbólicamente los congresos de veras. Y unos cuantos millones alrededor de cada congreso, ya ver. Los que no les alcancen las balas para todos nosotros, que no se alcancen las balas de goma ni les alcancen gas lacrimógeno,
Porque en todos lados vamos a estar millones y millones de personas. El día que, pero hay que hacer la elección y hay que hacerla con todas las de la ley, con la sábana electoral. Si nos organizamos, todo esto lo sacamos, por amor de Dios. Pero tenemos que soñar. Yo trabajo con el método prospectivo, la planeación de las diócesis desde Ciudad de Milano. Y basta que pongas a las personas a decir qué deseas y luego hacer los pasos que tenemos que dar para llegar a lo que deseamos, y se llena. Por supuesto que se llena. Creo que sí. Yo me he tocado hacer planes pastorales simplemente en la diócesis de Saltillo. Miles de voces hay en nuestro plan pastoral porque la construimos con la participación de una gran parte del pueblo. Y es esto, hay toda una metodología construida, se llama la planeación prospectiva, en donde construyes un modelo ideal al que quieres llegar, luego construyes un modelo de situación donde estás y luego construyes el camino para pasar de esta situación por etapas bien marcadas, en el sentido de que para llegar allá arriba, pero empiezas a planear al revés. Ah, si quiero llegar allá, piensas desde a lo último hasta acá. Haz de cuenta que estás subiendo a la cumbre del Popocatépetl. Para llegar a la cumbre, pues tengo que llegar antes a la base, la parte baja del lado inferior del cráter. Para llegar a lo. Pero para llegar al lado, tengo que llegar al refugio tal. Para llegar al refugio tal, tengo que llegar antes. De modo que cuando vas subiendo, tú vas viendo cada vez más cerca. Ya estoy aquí. Y llegas. Porque si nada más, sin hacer ninguna planeación, hasta allá. Dicen que uno que tenía un problema y que tenía que entregar un análisis de orina, el químico le dijo, mire, y tenía de los frascos grandes hasta los frascos chiquitos. Los frascos chiquitos los tenía en la parte más alta de su vitrina, y dice, me tiene que llenar un frasquito como esos de orina, y dice, desde acá. perdón. Entonces, cuando a mí me quieren que yo me estoy, yo, si yo estoy, tienes que llegar hasta allá. Cuando tienes un camino y vas recorriéndolo, peldaño a peldaño, y ya estás en el segundo, sabes que ya nomás te faltan tantos escalones, creo que llegues. Ay, yo ya quiero acabar, porque pobres de ustedes, ya los veo cansados. Madres y padres, les dejo una frase del Principito para cada una y cada uno de ustedes, que a 6 años siguen repitiendo momentos de horror y miedo en su interior. Tengan confianza, su lucha no es en vano. Sus hijas y sus hijos están dando vida. El Principito dijo, cuando por las noches mires al cielo, al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen. Tú solo tendrás estrellas que ríen. Ustedes tienen que saber que sus hijos están dando vida. Y una vida llena de sonrisas. Yo recuerdo cuando estaba de capellán en un pueblo al pie precisamente del Popocatépetl, en San Pedro de Xapa, ahí hubo un accidente terrible en donde murieron 17 personas que en su gran parte eran mujeres y niños. Hogares que se quedaron sin mamá, y al mismo tiempo murieron los bebés, porque las señoras iban a vender sus garnachas allá arriba al refugio al pie del Popocatépetl,
y luego bajando, era un sábado, el camión, que era un camión que cargaba leña, se quedó sin frenos. Y el camión se fue a estrellar a una cerca de piedra, y allí la caja, porque la gente viajaba en la caja del camión, allí vació a toda la gente. Pues allí murieron 17 personas. Yo encontré a dos niñas. Primero me enteré de que un niño bebé lo regresó a la Cruz Roja, no tiene nada el niño, y al día siguiente murió. Entonces yo me encontré dos niñas que sus mamás habían muerto, y las niñas eran en diferente casa, y las niñas tenían la hilera de platos que les llevaban dizque para que comieran, y no comían nada. Yo dije, estas niñas se me mueren. Entonces pedí prestada una combi, la improvisé como si fuera una ambulancia, la puse unas colchonetas y me llevé las dos niñas al DIF de México. Cuando estaba yo allá arriba, allí, esperando qué pasaba con las niñas, ¿qué hicieron en ese momento los doctores? Las niñas venían todas sucias, venían todas marcadas, pues la mamá no existía. El papá, ¿qué las iba a estar bañando? Sin comer. Las arreglaron, las consintieron, les pusieron una bata blanca, bañadas. Yo las vi solamente así las alcancé a ver que pasaron, y las dos niñas sonriendo. Y entonces le dije a los doctores, está bien, padre, lo único que necesitaban estas niñas era un ambiente cariñoso. No lo tenían, solo vivían la tragedia de su casa. Nadie las atendía. Están perfectamente estas niñas, necesitan otro ambiente. A una de esas niñas, yo, que había quedado sin mamá, yo me la llevé, me la llevé a Tampico, allá, una señora que iba con frecuencia por esos rumbos. Le dije, yo necesito que tengas una niña por lo menos un mes allá, esta niña llévatela. Y yo mismo la llevé allá a Tampico. La otra no me acuerdo qué pasó, pero esta se llamaba Danielita, y yo me hice cargo de ella. ¿Por qué les cuento esto? Porque sus niños están en un ambiente de vida, lleno de calor y de cariño, lleno de amor, lleno de dulzura. Y la alegría de esos niños es la oración para Dios. La vida rescatada por Dios de esos niños es lo que a ustedes les está haciendo vivir, lo que a ustedes les da fuerza, lo que a ustedes les ayuda a superar su dolor. Esos niños son una bendición para ustedes. Esos niños han llegado en un instante a conocer la verdad completa y a conocer el bien perfecto. Están cerca de todo aquello a lo que los seres humanos aspiramos mientras somos peregrinos en esta tierra. Dios se los regaló siendo unos niños pequeños. Y toda esa, ellos nacieron de las entrañas de las madres de ustedes, como madres y padres. Ellos son carne de su carne, ser de su ser. Y ellos están acompañando su lucha, ellos en su inocencia están protegiendo sus vidas, por supuesto, y están protegiendo con su fuerza que estas personas no hagan todavía peores cosas. Por supuesto que Dios nuestro Señor está actuando a favor de ustedes. Entonces, sí, yo me sumo a la acción de ustedes y las de todos, padres, madres y todas las familias que buscan justicia y llaman a este incendio siniestro por el encubrimiento a los verdaderos responsables, porque hay 49 niñas y niños cuya muerte sigue pidiendo justicia. Me sumo a la exigencia de familiares y activistas ante políticos del estado de Sonora
para que den una explicación, para que se establezcan reuniones públicas entre autoridades y familias, así como la creación de una comisión especial para atender este caso, pero que deje de ser una simulación, que ustedes tengan la fuerza de encararlos. Cuentan con el poder de sus hijos, cuentan con la protección de sus hijos, cuentan con la bendición de sus hijos. Ustedes bendijeron a sus hijos muchas veces, ahora ellos les bendicen a ustedes. Y el amor que ellos se llevaron por ustedes está presente en su corazón. Todo lo que en esta vida fue virtud, fue de bien, todo se va al cielo con nosotros. Entonces esos niños siguen teniendo grande cariño, recordando con grande cariño y ternura y agradecimiento a sus padres, todo. Y ellos los van acompañando. Entonces, en este sentido, ustedes tienen una fuerza muy poderosa, la de ustedes. Y es por el bien de este país. Y no va a quedar en vano ese sufrimiento de estas criaturas. No va a quedar en vano, se los garantizo. Y las personas a las que se están enfrentando ustedes son muy débiles. No son muy débiles. Ya se los volteé, pues les voy a poner un video, pero ya no se los pongo, porque ya está muy largo esto. Pero ustedes son una bendición para nosotros. ¿No creen que yo me vengo aquí a cansar? Yo me vengo a cargar con la fuerza de ustedes. Es admirable lo que ustedes han construido y están construyendo. Por supuesto que va a dar fruto para esta nación. Pero eso a mí me anima más todavía a decir, sí podemos refundar nuestra patria. El Tribunal Permanente de los Pueblos dijo que México era el país más destruido de la tierra. Los jueces, yo estaba con los jueces porque yo fui agregado a los jueces en la sentencia final. Y decían esto, eran especialistas que venían de Europa, de América del Sur y de América Central, y decían, México es el país más destruido del mundo en estos momentos. A México lo han despojado de todo y lo seguirán despojando. Entonces, sí es posible unir a nuestra patria en una sola búsqueda de la reivindicación de la justicia. Y repito, lo que ustedes están haciendo es una experiencia para reconstruir toda nuestra constitución. Ya la experiencia para la ley indígena la hicieron los hermanos mayas en los diálogos San Andrés, y ahí está esa ley. Otros están construyendo otras leyes. Hay que buscar reconstruir nuestra nación. Esto es lo que nos queda. Y tenemos la fuerza de mucho sufrimiento inocente, del sufrimiento de muchos pobres, del sufrimiento de muchos migrantes, del sufrimiento de muchas mamás que ven morir a sus hijos muy pequeños y ven morir a sus familiares con leucemias y con toda la contaminación ambiental espantosa que están creando los irresponsables. Entonces, es mucho lo que podemos hacer. Creo que sí. Bueno, pues sean pobres ustedes también. Soy sacerdote católico todavía. Ahora que murió el señor Juan Orcasitas, yo me cuestioné y hice un escrito y lo he tratado de difundir lo más que pueda. ¿Cuál es la relación
del sacramento de la reconciliación y la responsabilidad social de uno que fue servidor público. Yo me planteaba como sacerdote si a mí me hubiera tocado acompañar a una persona que hubiera sido servidor social o servidor público, ¿cuál hubiera sido mi posición? ¿Sí? Tal vez él pudiera haber sido no religioso y él pudiera haber dicho yo me arreglo con Dios o Dios no existe. Pero si me hubiera buscado como sacerdote, ¿cuál era mi posición ante él que había sido servidor público y que estaba con esta deuda del ABC? No quiero que sea un juicio, yo no me voy a poner en lugar de Dios, Dios lo juzgó, eso se arregla con Dios, no, pero la intermediación del sacerdote en el sacramento de la reconciliación. Porque es muy fácil que él hubiera dicho, como dijo el dossier político, él dijo a dossier político, yo no tengo ninguna culpa, algo así dijo. ¿Cómo? Sí. Entonces, yo podría haber dicho, bueno, como sacerdote, él dice, no tiene ninguna culpa y él no confiesa tener ninguna culpa. Conociendo uno la situación del Seguro Social, que él subrogó, porque el gobierno del Estado, el Estado mexicano, el Seguro Social no tenía medios económicos y dijo, se va al capital privado, y luego subrogó las guarderías, y luego se le dio a la persona del capital, y luego hubo tráfico de influencias. Entonces, siendo hechos conocidos, uno como sacerdote, ¿qué hace ante un servidor público? Si era nomás decir, pues él dice que él no tiene ninguna culpa, bueno, te perdono y está libre. Pero vendría lo otro, óyeme, ¿cómo que no hiciste eso? Y ponía el ejemplo aquel que manejamos mucho los sacerdotes, ¿no? Viene una persona y me dice, padre, me robé una cuerda. Bueno, pues, ni modo, te perdono, una cuerda, una soga, como quiera, ¿no? Sí, pero, padre, bueno, pues, si crees que esa soga le afectó mucho al otro, pues devuélvesela. Padre, pero no puedo devolverla. ¿Por qué no? Porque en la otra punta venía una mula. Y creo que venían otras cinco más. Padre, pero y las mulas venían con oro. ¿Y de dónde sacaste el oro? Ah, y entonces va sacando, ¿verdad? Va sacando lo que es la confesión íntegra, ¿no? Y yo llegué hasta decir, bueno, el que se robó la soga dice que hasta explotó una bomba para un banco y le sacó, murieron tantas personas y cosas así, ¿no? Pero al final su confesión es, me robé la soga. Todo lo social, lo económico que estaba atrás de la soga no lo dijo, nomás es la soga. Entonces, el sacramento de la reconciliación para una persona que ha participado en un servicio público, ¿cómo lo estamos manejando dentro de la iglesia? Porque en el caso este de la guardería ABC, son personas de muy connotadas socialmente y económicamente, y que son de la iglesia. A mí me tocó participar en el primer juicio ciudadano como juez ciudadano y se les declaró culpable. Y estaba sosteniendo la culpabilidad de todas estas gentes porque pusieron el lucro sobre el derecho de las personas. Pero a nivel de los clérigos hay quienes dicen, pues espérate, tú no tienes tanta culpa.
Entonces, no sé qué pienses sobre este punto, la relación del sacramento de la reconciliación con pues la situación de un servidor público. Gracias. Bueno, aquel sacerdote que estaba rezando el rosario, Dios te salve María, llena de gracia, y andaba un perro por ahí. Saquen ese perro, Santa María, Madre de la Madre. Saquen ese perro, Santa María. Y se acerca al sacristán, Padre, el perro es de doña Picaluda Pérez de la Borbolla, que regaló el vestido de plata de la Virgen del Rosario. Dios te salve María, llena de gracia. Póngale un reclinatorio al perro, Santa María. Digo, si hay ese pensamiento. Pero si es una persona que tiene objetividad y quiere este hombre ayudarle a salvarse, le tiene que ayudar a, si no se formó su conciencia, si las personas que le enseñaron a él la religión, las que le predicaban, no eran capaces de tocar su conciencia, pues Dios te puso delante de él. Jesucristo nos dijo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. O sea, allí a ti te toca decir, bueno, es que usted estaba, usted se hizo responsable de esto y de esto. Así que, ¿quiere pedirle a Dios perdón de eso? ¿Quiere pedirle hasta a Dios perdón de lo otro? ¿Quiere pedirle perdón a Dios porque usted sí tuvo que ver en esto? Porque de usted dependía eso. Cualquier sentido común, cualquier persona que tiene sentido común, a no ser que de plano no estudió ni teología moral, a no ser que el padrecito solo le enseñaron la teología moral con la casuística, ¿verdad? Que no le enseñaron la teología moral en los principios, pues entonces sí, no le va a ayudar, pero sí tiene la obligación, a no ser que ya esté así, pues ya, allí esté. Allí, ¿qué haces? Allí, cuando ya te lo mandan y ya que está, que ya no pueden ni hablar. Esas casitas, pues, ¿qué es? Bueno, pues tú lo que haces allí es decir, bueno, Señor, pues aquí ya este Señor no está en condiciones, también nosotros no podemos acudir a eso, ya el Señor sabrá lo que hace con él. Si tú, yo, de aquello que esté arrepentido, lo absuelvo. De aquello que estés arrepentido, te absuelvo. De aquello que no estés arrepentido, pues a ver cómo te vaya arriba. A no ser que sea como el otro que le dijo, el padre, yo sé que aquí has sido, tú has vivido has vivido aquí como amigo del diablo, ¿eh? Así que vengo yo, pues para que te arrepientas y de. No, padre, ese es el problema que tengo. Como no sé cómo me va a ir del otro lado, con nadie me quiero enemistar, padre. No me quiero echar enemigos al caballo. Bueno, no, allí en las posibilidades que tú tengas, tienes que clarificar en la conciencia. Eso es obligación tuya por su salvación. Y decirle, si tienes oportunidad, tienes que llamar a aquellas personas que hicieron eso y decirles, tienes que reparar la justicia. Porque yo no me voy a condenar por culpa tuya. Llámale, si es una persona consciente que ya lo declararon desahuciado y que te pide hablar contigo. A mí una persona en Artículo Mortis, que se confesó bien, me dijo, yo tengo un hijo con esta persona, otro hijo con esta persona y otro hijo con esta persona, una cosa así. Yo le pido, padre, que usted me ayude, porque por ley a esos hijos también les toca una parte de lo que yo estoy dejando a mi familia. Yo le pido que me ayude a que mi esposa no vaya a hacer injusticia a estas personas. Ayúdenme. Eso lo dije. Bien, buenas noches. Mi nombre es Gerardo, vengo de la Ciudad de México. No soy familiar de nadie de los que son afectados. Sí quiero hacer algún comentario nada más breve. Primero agradecer la vitalidad que tiene usted, de verdad es admirable. Qué bueno que tuve la oportunidad de estar aquí por cuestiones de trabajo y quise acompañarlos en esta situación.
La segunda tiene que ver con, yo tuve conocí la guardería hace 3 años, y en el momento de conocer la guardería hubo un sentimiento de nostalgia, hubo un sentimiento de dolor, y a partir de ese momento dije, bueno, vamos a conocer más de la guardería ABC. Tuve la fortuna de estar hace un año también en la marcha que hicieron en la Ciudad de México, escuché el mitin que hicieron frente al Palacio Nacional, y puedo decir que gracias a esas muestras y esos mensajes que hicieron los padres, la gente que nos acompaña, despertó un sentimiento de empezar a participar en situaciones como esta. Creo que es importante que en lugar de, estoy hospedado en un hotel colonial, y veo que hay un cierre de campaña de un candidato, veo muchísima gente y aquí veo también gente, pero quisiera ver más. Eso me hace pensar a mí que tenemos que hacer una labor más como ciudadanos, el invitar, el que la gente conozca más de este caso, para evitar que se repitan situaciones como las que vivimos, como las que vemos en este país. Y por último quisiera nada más comentarle a los familiares, a los padres, pues de corazón, estamos con ustedes. Gracias, buenas noches. Yo me llamo Ramsés Vera, soy tocayo de... Mi papá se llamaba Raúl Vera, entonces siempre estuve muy al pendiente de usted, por la casualidad. Entonces, muchas gracias porque mucha gente, yo soy católico y mucha gente tiene una idea negativa algunas veces de la Iglesia Católica. Pues como institución de hombres al final del día, pues también hay esferas de poder, pero hay gente que lucha y hay gente que tiene convicción en su fe. Muchas gracias, Monseñor. Yo les quiero decir, aprovechar, a mí el tema de la guardería ABC, yo soy padre de un niño de 1 año y 9 meses, al que amo con todo mi corazón, y ese amor que yo le tengo a mi hijo ha generado mucha empatía. El año pasado me tocó acompañarlos en la marcha, este año estoy puesto, mi hijo también va a estar puesto para acompañarlos. Cada vez que pienso en sus hijos, vivo desde una, me imagino, milésima parte de su dolor. Se estremece mi corazón en pensar todo lo que ustedes han estado pasando. Y le pido mucho a Dios, porque yo al final del día soy un hombre de fe y creo en las palabras del Padre, de Monseñor Vera. Sus hijos deben de estar en el cielo, gozando de la gloria de Dios, que al final del día es la esperanza que todos tenemos. Le pido mucho a Dios que les dé consuelo. Quiero acompañarlos de corazón en su lucha, lo que yo pueda vivir y en lo que yo pueda ayudar. Yo, lo que comentaba aquí el compañero, veía el cierre de campaña, que vi tanta gente humilde pasar hacia el cierre, y digo, pobres, qué falta de educación, qué engañados están, cuánta gente hay ahí, y ver aquí tan poca gente. Este es un evento que realmente vale la pena y nos abre los ojos. Pero bueno, cada quien desde nuestra trinchera. Yo solo quiero decir que estoy con ustedes de corazón. Deseo que las cosas sigan cambiando, que no haya tanta injusticia en nuestro país. Y compartirles un poco que como dice Monseñor Vera, es muy fácil decirlo, pero sus hijos deben de estar con Dios. Los acompaño. Señor Obispo, me llamo Ernesto Encinas, soy simpatizante del grupo ABC. Cuando ocurrió esta desgracia, yo no conocía a nadie, ni siquiera hacía en el mundo la guardería. A medida que pasaron los días que me fui enterando de cómo habían sucedido las cosas, empecé a acercarme. Ahora soy amigo de algunos papás y mamás,
hago lo poquito que puedo dentro del grupo. Hace una semana asistí a una conferencia sobre la corrupción, la dio un norteamericano especialista en ese tipo de temas, y ponía el ejemplo de unos países de tercer mundo como lo es México, pero concretamente países como Pakistán, la India, Afganistán, donde dice él que la corrupción ha disminuido, no ha desaparecido, pero ha disminuido bastante, porque se han creado estrategias en las que participa la gente, la gente común y corriente, se involucra a políticos y está estructurada de manera tal que se han notado cambios favorables. Usted hace un rato decía algo, me recordó esta conferencia, porque usted decía algo de la importancia que tiene que la gente se una para lograr algo. No sé si lo comprendí bien, pero me quedó la idea como que existe ya algún tipo de movimiento, alguna cosa así más o menos estructurada en la que usted participe y que nos pudiera dar una poquita más de información sobre la posibilidad de crear. Usted hablaba de crear grupos numerosos de gente, entre más gente, más acciones, creo que es lo que le urge a este país. Y gracias por su presencia, fue muy, muy, muy acertada sus palabras. Qué bueno que estuvo por aquí otra vez. Bien, pues en efecto, sí está caminando el proyecto de una constituyente popular. Ya hemos tenido dos reuniones masivas, vamos a decir, en donde estamos tratando de organizar en los distintos estados de la República lo que llamamos comités de facilitadores, pero tenemos que regionalizar eso. Ya tuvimos una reunión en México donde convocamos a los primeros que se estaban comprometiendo, fueron como unas 1500 personas, y en esta última fueron unas 600, pero la característica de esta última fue que son personas que ya están trabajando en los estados, y que la característica también de esta otra ya fue una reunión en la que pudimos compartir propuestas, y por la tarde se hizo todo un vaciamiento de las respuestas y se planeó que podamos tener regiones del país en donde podamos reunirnos ya por regiones para fortalecer el crecimiento. Pero lo más importante de esto es generar los cuadros ahí en los barrios, ahí en las cañadas, ahí en las aldeas, allí en los ejidos, allá en los parajes, ir allá y formar grupos no grandes, pero sí muchos, en donde podamos nosotros, primero, en una primera etapa, darles a conocer toda la destrucción que se ha hecho de nuestra Constitución contra nosotros. Porque la base fundamental de este camino del Tribunal Permanente de los Pueblos fue que nuestros gobernantes están desviando el poder. Aquella autoridad con la que nosotros les enviamos, delegamos en ellos para administrar nuestra patria en los distintos rubros que tiene que ser administrada de acuerdo al organismo político, social de nuestro país. Lo único que se han dedicado es ahora, estos últimos gobiernos, desde que empezó el proyecto neoliberal, es decir, una nueva modalidad del capitalismo liberal, que es el manejarse las personas del comercio y las personas de las finanzas sin intervención absoluta del Estado. Ese es el capitalismo liberal. Entonces, estas personas, nosotros estamos sujetos a que nuestros gobernantes están poniendo en manos de los grandes, las más grandes multinacionales y los grandes poderosos de tener nuestra patria. No están haciendo otra cosa. Todas las modificaciones que le están haciendo a la ley es para facilitarles el saqueo rampante. Es una sinvergüenzada lo que están haciendo. No tienen ninguna ética, son cínicos además. Entonces, sí tenemos que reaccionar, porque de lo contrario vamos a acabar, nos van a dejar
tercera parte del territorio nacional está concesionada a las minas y están dejando las tierras inservibles porque las están contaminando. Las minas a cielo abierto, porque sale más barato, están haciendo horror y medio. Luego está también el MET con los hidrocarburos que se están haciendo sobre ellos, el fracking famoso, que es sacar el gas shell que está en las rocas, las tienen que romper con millones de litros de agua. Están obligando a los campesinos a rentarles la tierra, que se las van a dar en unos 4 o 5 años, les van a dejar la tierra inservible por años, intoxicada, llena de tóxicos. En los mantos freáticos igual. Vamos a esperar a que nos dejen 3 litros de agua dulce y 400 hectáreas diarias de tierra cultivable. No podemos esperar. Entonces sí nos tenemos que organizar, y pronto, y de alguna manera romper esa dinámica, y sobre todo tenemos que hacer un movimiento de que todos los que en este momento están haciendo lo que quieren de manera inmoral a todas luces con nuestro país, porque se repiten y se repiten en los puestos públicos, tenemos una clase noble que además se come el erario, se come nuestros impuestos, viviendo una vida de lujo, haciendo unos gastos. La deuda pública ha subido ya 1.800 millones de pesos solamente en lo que lleva Peña Nieto de presidente de la República. Es una locura lo que están haciendo. Entonces, ya estuvo bien. Vamos a acabar peleándonos por esa miseria de tierra que nos van a dejar cultivable y por el agua dulce que nos van a dejar. Vamos a quedar peleados y ellos se van a ir a las Bahamas, no sé dónde se piensan ir. Entonces es muy delicado lo que están haciendo. Tenemos nosotros que adelantarnos a esta destrucción terrible que están haciendo en el país. Tenemos que salirse al encuentro, no podemos. Tenemos que hacerlo, pero no vamos a lograrlo si no nos movemos todos, si no introducimos en este movimiento a un 70-80% del padrón electoral para poder arrasar con una elección hecha desde el artículo 39 nos da esta autoridad de darnos el gobierno que decidamos como nación, pero que seamos la nación. No hay otra manera. Esto es, si está caminando, es, creo que sí. No lo voy a tardar más de 60 minutos, no se preocupe. Dos cositas. Agradecerle sus palabras, agradecerle sobre todo la llamada a no aislarnos, a luchar unificadamente por los objetivos de bienestar, de justicia y de paz para todos. Y ofrecerme como voluntario para trabajar como facilitador y como grupo promotor de la nueva constituyente. Creo que no les fallo a mis compañeros de lucha si hablo a nombre de ellos. Somos un grupo de metiches en los asuntos sociales que nos hemos reunido durante años y últimamente coincidimos en acercarnos a lo del Congreso Nacional Popular de las gentes de Ayotzinapa y comenzamos a trabajar un poco en mover eso aquí en la ciudad. Y la semana pasada, en el marco de la octava marcha en conmemoración de los 43 muchachos, ya dimos el primer paso con otro grupo de jóvenes, con otros dos grupos de jóvenes y algunas gentes del grupo 5 de junio, y lo hicimos coordinados y unidos. En Sonora se está presentando una situación, en Hermosillo específicamente, se está presentando una situación que con urgencia demanda nuestra atención, que es lo de la contaminación que ya provocó uno de esos grupos oligárquicos con el derrame en el río Sonora, que es una espada de Damocles sobre mucha de la gente que vive en la cuenca y mucha de la gente
que vivimos en Hermosillo, porque de allí nos surten agua. Y como los neoliberales se tapan con la misma cobija, no nos van a decir con qué tanta contaminación nos están surtiendo el agua hasta que nos comiencen a aparecer los cánceres y etc. Entonces sí debemos de unificar la lucha, debemos de juntarnos muchos para que nos puedan, para que los podamos forjar. Esto es cuestión de poder. Mientras que nosotros no tengamos el poder para hacerlos a ellos que reculen, no van a recular. Entonces tenemos que juntar ese poder, y aquí tiene otro soldado. Resistencia y esperanza en la lucha social. Bueno, este momento fue una demostración de esta resistencia. Llevamos más de 2 horas aquí resistiendo. Y qué bueno que sí. La pueden descargar. Vamos a subirla a la página del movimiento 5 de junio.org, el texto, tal cual. Porque de seguro, pues hay mucha hebra todavía para seguir tejiendo la reflexión. No, aquí no vienen los chistes. Si los quieren, pues ya se los escriben ahí. ¿Hay una intervención más? Ahorita que estaba hablando, señor Salvador, me recordé que hace algunos años un amigo me mencionó un documento, a lo mejor lo conocen, que se llama La arquitectura de la maldad. Se refiere al holocausto, ¿no? Y se refiere así un poquito más en detalle, porque es precisamente el detalle de lo que habla, de cómo alguien no se siente culpable porque dentro de una situación como fue el holocausto le tocó una pequeñísima acción: abrir una llavecita. ¿Sí lo han conocido ese documento? ¿Verdad? Entonces, abrió una llavecita, pero pues como la mula, ¿no? Venía detrás del hilito, detrás, con esa apertura de la llavecita venía el gas. Ya sabrán, ya no les sirve. Pero sí, pues, ¿cómo hay veces que queremos, que perdemos la conciencia, o no sé, o nos exculpamos porque nos tocó una pequeñita acción en una cadena tremenda? Muchas gracias. Las compañeras aquí del Movimiento 5 de Junio quieren hacerle un obsequio a Raúl Vera, un sencillo signo de que ha acompañado, pues, este caminado. A todas las personas que ahorita mencionó Claudio, pues agradecerles que están aquí e invitarlos a que se informen no solo de este documento, sino de la propia Ley 5 de Junio, que está también en esta página y que vamos a estar volviendo a actualizarla, sobre todo en Facebook y en las demás redes sociales y vía correo. Uno de los correos es contacto@movimiento5dejunio para que ahí ustedes puedan hacer llegar su nombre y hacerles llegar esta información y demás que se está generando en relación al caso, tanto en lo jurídico como en la implementación de la ley. Que aquí en Sonora, compartirles desde el año pasado, en julio la tenemos vigente, esta ley, que es la única en México que tiene la participación ciudadana en el Consejo con derecho a voz y voto, donde están incluidas académicas de esta universidad y de otras instituciones educativas, y también a nivel nacional. Estamos y esperamos que así sea, que antes de que termine esta administración tengamos el reglamento de la ley, con lo cual ya sea una realidad y que sea referencia para el resto de los estados la protección integral de nuestra niñez, y más que aquí fueron donde murieron 25 niñas y 24 niños y más de 70 con diferentes grados de lesiones, que hoy igual pues, los recordamos siempre con amor, y sabemos que nos acompañan en todas nuestras acciones, y decirles que juntos seguimos por Justicia BC. Y lamentablemente
el lado menos positivo es que a 6 años hay una justicia tardada que es igual a justicia negada, que eso el Estado mexicano tiene una deuda y tiene que cumplir con esta obligación, y seguiremos los años que sean necesarios, los años que nos resten de vida, aquí será por justicia de ese. Sí, claro. Dentro de las acciones recientes, precisamente que ayer se hizo público en una conferencia en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, estamos haciendo una acción en línea. Esta acción es promovida o inició por ciudadanos como ustedes, solidarios. Al día de ayer iban ya más de 20.000 firmas y es invitarlo a que ustedes se sumen y que inviten a sus familiares, a sus contactos, a esta iniciativa, que es en relación a esta etapa de admisión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y precisamente estos dos ejes, que es la denegación de justicia y la garantía de no repetición a 6 años de la tragedia, donde sigue estando latente el riesgo, donde nada más aquí el año pasado murieron 2 niños en menos de una semana. Una niña en Caborca, que hay que recordarlo, y un niño en el puerto de Guaymas en los primeros días de febrero de 2014, y una evacuación en marzo de una estancia de más de 250 bebés, para que se dé una idea de la realidad que tenemos, que puede ser repetible de igual o mayor magnitud la tragedia. Es la invitación a sumarse también a la marcha y a las vigilias que tendremos los próximos días. Mañana la vigilia a partir de las 9 en la guardería, y la marcha sale a las 6 de la tarde. Recordarles esa invitación y agradecerles nuevamente.